el Repuntín. Grupo Trovero de Patiñero impulsa y promueve la difusión y el arte de la repentización, de la oralidad, así como los sonidos tradicionales de la región de Murcia a través de la malagueña trovera y la décima esquinera. Su grupo está formado por diversos troveros, así como músicos encargados de difundir este histórico legado, transmitido de generación en generación. A lo largo de los años, la Asociación Trovera ha llevado el arte de repentizar por toda la geografía regional. Raro es el lugar de la región de Murcia en el que no ha llegado el trovo murciano. De igual forma, varias comunidades han sido escenario para difundir el trovo de la Huerta: Galicia, Barcelona, Madrid, Comunidad de Valencia y Andalucía, haciendo especial hincapié en el Festival Internacional de Poetas de Villanueva de Tapia, en Málaga, en el que los troveros de Murcia vienen participando desde su fundación hasta nuestros días. Junto a los países de Colombia, México, Brasil, Cuba, Puerto Rico, etcétera, etcétera. A lo largo de estos años, el grupo trovero ha conseguido varios premios y distinciones en los festivales más importantes del trovo: La Unión, Málaga, Córdoba. El grupo está formado por Pedro López del Cardoso, de San Manuel la Verde, que lo tenemos aquí en la mesa presidencial. Un aplauso para él. Y luego, a continuación, ya irán subiendo al estrado para que vayan ustedes escuchándolo. Pedro López, el Cardoso, segundo, que es su hijo, Francisco Javier Nicolás, el forestero de Patiño, Antonio Guerrero, el andaluz de Lorca, y los guitarristas Antonio Miguel de la Alcorreja y Tomás García de Cabrera. Luego ya tendrán ustedes ocasión con el transcurso de esta velada. Pues bien, a continuación le voy a presentar a Lucía Badía Jiménez. Lucía es licenciada en Filosofía Hispánica por la Universidad de Murcia. Actualmente trabaja en el Colegio Vicente Medina de Molina de Segura como profesora de lengua y literatura, y ha obtenido premios de la cadena COPE en el programa nacional Una Carta de Amor, y hace sí segundo primer premio de poesía en el certamen literario 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, en distintos años. Actualmente sus primeros trabajos literarios, está preparando un libro de poesía, una novela que ya tiene casi terminada. En fin, con ustedes, Lucía Badía Jiménez. Muchas gracias, muy bonito. Antes de iniciar mi lectura de este romance, me gustaría darle las gracias a dos personas muy especiales para mí, que son las que han hecho posible mi intervención hoy aquí en este foro poético, el Real Casino de Murcia: Guillermina Sánchez Oro, amiga, redactora, ilustradora y pintora de la luz y el sentimiento, y a mi mentor, Hipólito Romero Hidalgo, escultor, poeta con mayúsculas, coordinador de este foro y una excelente persona. A ellos quiero dedicar la lectura de este romance titulado Romance a la Virgen de la Fuensanta. Es una flor de capricho la Virgen de la Fuensanta, patrona de los murcianos y la dueña de sus almas. Entre pinos y cipreses, tomillo, romero y salvia, bajo un azul de zafiros, su santuario se alza, una gema del barroco, diamante de su atalaya, lugar donde la Señora hizo el milagro divino de brotar la fuente santa. Tiene origen medieval su imagen policromada, con corpiño recogado para revestir su talla. Luce el manto del misterio y una falda floreada, envidia de los jardines que brillan en la comarca. Corona de reina ostenta y a sus pies arrodillada duerme la luna negra con su carita de plata. Calza zapatitos de oro como su cara dorada, morenita de mi Murcia de fuego y sol bronceado.
porta cetro de princesa y honores de generala, que recibió con orgullo en la guerra contra Francia, guerra de la independencia, victoria de nuestra patria. Al otro lado su hijo, su lucerito del alma, un querubín de gladiolo con su corona argentada y la salvación del mundo en su manita de nácar. Madre, qué preciosa eres, la más bonita y galana, el prodigio de una tierra siempre sedienta de agua, tierra que huele a azahar, a gerardo y a albahaca. Los romeros te perfuman de vino, cosas y áreas, cuando vas en romería a residir en tu casa, santa iglesia catedral de Santa María nombrada. El fervor de los murcianos, siguiendo tu dulce estampa, llenan las calles de vivas, desiertas quedan sus casas. Virgen de la Fuensantica, de bondades adornada. En primavera presides la hermosa misa huertana, que oficia el señor obispo en la más hermosa plaza, plaza del Cardenal, de Belluga y de Moncada. En la fiesta de septiembre, entre algarabía de baja, para bendecir la feria y celebrar con onomástica. Dos veces en 12 meses visitas tu Murcia Obama. Tierra del sabio limón, del caragüey y bandana, tierra del verso panocho sin las heces estiradas, tierra del río de magrado, de pimentón y naranjas, la tierra del mar pequeño y la mar mediterránea, la cuna del pastelico y de la rica ensalada, con sardinita negra y su cebolla escarchada, tierra del paparajote, del caldero y de las habas, de tantas cosas buenas que es imposible citarla. Esa es mi Murcia querida, esa es mi tierra soñada. Murcia, qué hermosa eres, camarín de la Fuensanta. Viva Murcia y su patrona,